¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor del libro La Sociedad Moderna y locutor de este su programa, La Sociedad Moderna, a través de Gestv TV, TV Aprendiendo. Muchas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio que nos brinda para poder llegar el día de hoy a sus pantallas. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook como de Educativa y en Twitter como arroba DeGest Media, para que nos comenten acerca del programa y nos digan algunos otros temas que les gustaría que, que platicáramos también. Síganos también las de Jorge Escamilla H., por favor. Eh, los invitamos a, a que lean el libro de la Sociedad Moderna. Realmente voy a aprovechar un poquito este espacio, unos minutitos, para comentarles. El día de ayer se cumplió un aniversario, precisamente el primer aniversario de que hicimos la presentación del libro ahí en Reforma y la verdad es que ha sido un camino bastante complicado, bastante agradable, ha tenido sus altas y bajas. Y este, pues, es simplemente un mensaje para que se animen, para que intenten buscar el libro, para que lo compren y para que lo lean y se den cuenta realmente de todo el trabajo que hay atrás para que se pueda publicar un libro de manera independiente, como es el caso de, de su servidor, ¿no? Ya sea de manera digital en Amazon, que lo sacamos la semana pasada, o bien de manera física en las librerías, sótano, péndulo, fondo de cultura, o en mi página, pues ahí también con todo gusto se los podemos hacer llegar. Realmente es una experiencia bonita inolvidable definitivamente y yo creo que es algo que, que es digno de compartir y obviamente me encantaría que ustedes fueran partícipes también de esta experiencia literaria. Sin más ni menos entonces, comenzamos el programa. Hoy vamos a hablar de un tema que me llamó mucho la atención y me parece que va a derivar a algunos otros, que tiene que ver con la depresión estudiantil, aprovechando que ya están los chavos y las chicas de vacaciones. Que, pues, es un tiempo para convivir, digo, los que tengan la oportunidad, papás y, y mamás, de convivir con sus hijos eh, después de, del trabajo. Los que no tengan la oportunidad de trabajar, las mamás, pues, bueno, que, que los aprovechen realmente, que los gocen en casa. Los maestros ahorita están descansando y realmente la labor ahorita complicada es para, para los padres de familia. Y entonces, hoy nos acompaña nuestro amigo Jorge Ceballos, que vamos a platicar acerca de la depresión estudiantil. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarnos a tu programa. Un gusto. Oye, pues primero, ¿de dónde te, te nace este, esta idea, este tema de la depresión estudiantil? De la depresión estudiantil. Pues antes que nada, me surge de los problemas que vivimos en la actualidad. Desgraciadamente, eh, en nuestra actualidad hay padres y madres que trabajan todo el día, que dejan la mayor parte del día a sus hijos este, solos, y pues ellos empiezan a buscar cosas en que entretenerse. ¿no? Entonces, si no tienen una buena educación por parte de, de la familia, pues empiezan a, a buscar a los amigos y estos amigos a lo mejor no son buenos, a lo mejor este, están inmiscuidos en el tema de las drogas, en el tema de la delincuencia y buscan quienes les dé afecto. Entonces, los padres, cuando no les ponemos atención, pues ponemos en riesgo a nuestros hijos. Completamente. Yo creo que sí, porque pasa algo bien curioso. Todos, eh, absolutamente, hemos pasado por esa etapa de, de la punzada, ¿no? Le da la punzada, como dicen. Y yo creo que es cuando menos crees, como adolescente, que tus papás están contigo, ¿no? Es que tú no me entiendes, tú no sabes cómo me siento yo, tú nunca fuiste estudiante, nunca fuiste joven, ¿no? Siempre nos empiezan ahí como a recriminar. Y yo creo que también nuestros tiempos lo hicimos con con los papás. Entonces. La importancia de saberlos llevar, de tal vez hoy en día es más complicado el tener un tiempo, porque trabajamos, como bien comentas, y dedicarles un tiempo de calidad para quitarles toda esa, esa pues basura literalmente que, que lleva en, en, en la sociedad y que los puede llevar, como dices, temas de drogadicción, de bullying, etc. Entonces, la depresión estudiantil, ¿cómo, cómo podríamos manejar o qué ejemplo te ha tocado más o menos en la parte de depresión estudiantil? Eh, principalmente cuando en la escuela no captan bien lo que enseñan los maestros, cuando no le entienden a las matemáticas o alguna materia en especial, y llegan a casa y el papá o la mamá pues tampoco le entendemos y no sabemos cómo auxiliarles. Entonces empieza a bajar su rendimiento escolar y pues tú sabes que los jóvenes, los niños pues somos crueles, ¿no? Vemos que algún compañerito no, no la arma ahí en el, en el estudio y empezamos a, a fastidiarlo, a fastidiarlo el niño empieza a bajar de su rendimiento escolar y su autoestima empieza a mermar. Entonces, si el papá o la mamá no tenemos eh, una comunicación directa con nuestros hijos y no sabemos identificar cuáles son los focos rojos en la vida de nuestros pequeños, es cuando empieza eh, el niño a bajar su autoestima, a sentirse mal, a aislarse, a cambiar sus hábitos este, alimenticios, sus hábitos de conducta. Y es cuando los focos rojos se encienden. Desgraciadamente, eh, en donde yo vivo, eh, he conocido casos que muchos niños se han suicidado, desgraciadamente. Uh -huh. Niños de 10 años, niños de 15, 17 años han llegado a suicidarse. Y pues eso es preocupante. ¿Por qué? Porque son niños que viven solos. Son niños que sus papás trabajan desde muy temprano y llegan a casa hasta muy noche. Se pasan todo el día solos y pues no tiene quien los oriente, quien les dé el afecto. Desgraciadamente eh, salen a la calle y lo primero que encuentran es al amigo que si les toca la fortuna de, de que es un niño con una buena familia, que eh, está bien educado, pues lo encamina por, por el, el sendero del bien. Pero si desgraciadamente este niño también está contaminado, entonces lo, lo va trayendo a la vida aparentemente fácil, ¿no? Donde sí, yo sí te quiero, vente, empieza el abrazo, se empiezan a sentir ellos este, queridos. Se entienden, ¿no? Vamos sí, a decirlo sí, así. sí. Ajá. Y, y empiezan a cubrir las, las faltas de, de amor por parte de la familia, ¿no? Entonces ellos se sienten aceptados sobre todo. Y los van inmiscuyendo en, en, en problemas, porque realmente son problemas, ¿no? Completamente. Fíjate que un factor, digo, salvo tu buena opinión, que de repente puede hacer que cambie un poquito el comportamiento de, de los adolescentes, es cuando hay un, un rompimiento familiar, cuando se separan los papás, por ejemplo, ¿no? Que entonces ya la mamá carga con toda la responsabilidad y ve entonces el chico o la chica cómo el papá se deslinda en ocasiones simplemente se va o llegan a un común acuerdo no entre pareja y sabes qué pues nos vemos el fin de semana y así pero quieras o no ese ese tipo de cosas pueden llegar a causar eh, que haya depresión en, en la parte académica no claro porque además ellos creen eh, que se separan por culpa de ándale se sienten culpables de la separación de sus padres, se sienten culpables porque su papá no los va a ver o porque su mamá no los deja ver a su papá. Exacto. Porque también hay este manipulación por parte de una u otra parte. Y es cuando los niños empiezan a, a, a sentirse deprimidos, ¿no? Se sienten incomprendidos, se empiezan a aislar, cambian sus hábitos alimenticios. Y pues es cuando debemos de ponerle más interés. Completamente. Y eso siempre lo hemos comentado en diferentes programas. La base de, de la sociedad, en este caso la educación de las nuevas generaciones, pues siempre son los papás. En la medida en que uno los vaya apoyando, los vaya educando, les vaya dando valores y, y algunas enseñanzas propias. Es como ellos pueden ir entendiendo realmente de qué trata la vida, de que no, no es posible entenderlos al 100% por la edad de la punzada, como decimos, es complicadísimo, a todos nos pasó, pero es un hecho. Tienen que vivirla y tienen que darse cuenta de que no siempre los vamos a no apoyar, más bien como estar de acuerdo. ¿no? en sus decisiones y que va a haber casos en los cuales tenemos que ser firmes como papás o, o mamás y decirles, sabes que desde el típico no vas a la fiesta hasta este, no sé, no meterlos con los amigos, pero cuestiones así de que esto no es lo mejor para ti, a pesar de que tú lo veas así. ¿no? Claro, mira, desgraciadamente los papás eh, siempre con tal y tener una convivencia eh, con sus hijos, se dicen sus amigos. Exactamente. Pero es un grave error. Porque los papás somos autoridad en la casa. Uh -huh. Somos quienes imponemos las reglas y quienes vamos a dirigir a nuestros hijos. Pero cuando dices, es que yo más que tu padre, yo quiero ser tu amigo. Uh -huh. Es cuando la riega, ¿no? Porque entre amigos nos peleamos, nos dejamos de hablar, nos decimos groserías. Sí. Y en cambio, cuando eres la autoridad, tienes que ser respetado. Y debes de poner el ejemplo, debes de poner límites. Pero cuando se te hace más fácil. Dejar las cosas al este, ahí se va uh -huh. es cuando los niños este, pierden el, el control. Completamente. Y eso, por ejemplo, en ocasiones ellos lo trasladan también al salón de clases, porque cuando saben y, y conocen la estructura de, de responsabilidades y de jerarquías, por decirlo así, en este caso los papás, pues obviamente respetan al maestro porque dicen, ah, es como el papá de la escuela, ¿no? O la mamá de la escuela. Y, y lo hemos visto tristemente que, que ya no es así, ¿no? En muchos casos ya hay muchas faltas de respeto en las cuales se van eh, incrementando el, el, la intensidad o el nivel. ¿Y esto a qué nos lleva? Obviamente. A, eh, regresando al tema de la, de la cuestión estudiantil, a que en muchas ocasiones el, el tema de que otros chicos lo sigan porque sea el buena onda, el que se revela al maestro y cosillas así, lo ven como un ejemplo. Tristemente, pues no es un buen ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones este tipo de comportamientos aíslan a estos, a estos chicos, ¿no? Y más allá de verse como los hábiles, como, como los vivarachos y cosas así, terminan... Por, por caer mal o terminan por ser una mala influencia en muchos casos para otros chicos que ven que eso, eso no es lo correcto. Entonces ahí es donde, insisto, el tema de la familia y de los papás siempre debe de ser el, el, el pilar y el poner atención, en este caso la parte de presión. Hablabas bien acerca de los cambios alimenticios, ¿no? De que de repente, no sé, lleva la típica torta, ¿no? Del de, de chavo, de mermelada, de lo que tú quieras, y regresa el chico y entonces ahí está la torta, y dice, ah, caray, como que algo está raro, ¿no? Si le gusta mucho, se la preparé de lo que le gusta, ¿no? Cosillas así. Y entonces, es, ese fíjate que pudiera ser un buen indicativo de que algo está pasando mal. Sí, en, en los hábitos alimenticios es cuando se empieza a, a dar uno cuenta de que hay algún problema en la persona del, del niño, ¿no? en su forma hasta de vestir, en su, en su aseo, es cuando empiezas también a darte cuenta que hay problemas porque se aíslan, eh, se descuidan en su persona, en su alimentación y si el papá no tiene una buena comunicación, el papá o la mamá no tiene una buena comunicación con ellos, eh, no sabes en realidad qué es lo que está sucediendo. Tú tú lo crees que es este normal. Pero son focos rojos que muchas veces no sabemos identificar. Tú decías una cuestión muy muy clara, ¿no? En cuanto a la autoridad que existe de los maestros en la escuela. Eh, muchos padres de familia, yo creo que se han confundido en el tema de que a la escuela llevan a sus hijos para que se los eduquen, ¿no? La educación es en casa, en la escuela. Los maestros se dedican a impartirles los conocimientos necesarios para que sean gente de provecho en, en la vida futura. Pero ahora no le puede decir un maestro nada a un, a un niño porque el papá inmediatamente este, o la mamá van y se bronquean con el, con el profesor. Entonces le quitas autoridad. Y entonces cuando ven que el maestro ya no me puede decir nada, empiezo yo a hacer mi bolita de, de latosos uh -huh. y es cuando se pierde la autoridad por parte del maestro. Entonces este, debemos de darle la autoridad que se merece en la casa y en la escuela. Completamente de acuerdo. Y fíjate, algo que tiene que ver con la depresión, yo creo que eso más bien sería como una consecuencia, salvo tu buena opinión, el tema de la drogadicción, de llegar a amistades que no necesariamente son las más viables y que nos manejan en este caso una firme idea de que mira, con esto te vas a sentir mejor, esto es lo ideal para ti, eh, con esto te olvidas de los problemas con los papás, ¿no? Si reprobaste entonces, pues vente y aquí nos, nos arreglamos y aquí nos distraemos, ya después sabrán en casa. Esa es como una salida fácil. El tema de la drogadicción. Es una salida fácil y es una puerta a muchas cosas. ¿no? Desgraciadamente, los las familias de ahora son eh, familias separadas, eh, ya sea porque se divorcian o porque el, el papá o la mamá tiene algún vicio. Eh, yo conozco algunos casos en donde. El papá desgraciadamente va a la cárcel por problemas X, uh -huh. el niño se siente aislado, se siente solo, la mamá no le presta la atención y este chico que empieza a hacer, a imitar al papá. Exactamente. Y desgraciadamente en una escuela aquí muy cerca de donde nos encontramos, pues eh, el chico ahora, aparte de consumir la droga, la vende eh, al interior de la escuela uh -huh. y... Eh, ya es un conflicto para los, para los maestros, no le pueden hacer nada por temor a que este chico pues vaya a traer a sus amigos y a la hora de la salida pues le hagan algo al maestro o a los, o a los mismos este, compañeros. ¿no? Eh, la mamá, en otro caso, eh, muere el papá, la mamá se vuelve alcohólica y el niño eh, se va a, a la calle, encuentra a algunos amigos y lo inducen al alcohol, lo inducen a, a, a la droga, y se vuelve un problema en la sociedad, no solo dentro de su familia, se vuelve un problema en la sociedad que contamina a sus compañeros de escuela, que, compa que contamina a los demás miembros de la familia, y es un problema, es un problema que debemos de estar siempre al pendiente. La comunicación es lo más importante para que cuando veamos que nuestros hijos empiezan a tener algún cambio de hábito o alimenticio, son los focos rojos que tenemos que ver, qué es lo que te sucede, cómo te sientes. Porque muchas veces como padres queremos, este, creemos que sabemos todo, ¿no? También de nuestros hijos podemos aprender a escuchar. Muchas, ese es el gran problema, que no sabemos escuchar, ¿no? Estoy de acuerdo. Fíjate que, concuerdo, en, en el otro programa de G Radio, para que le echen un vistazo en iVoox también, estuvimos platicando acerca de la importancia de la comunicación y la confianza que debe de haber entre los padres y los hijos, ¿no? Y es algo bien cierto, en la medida en que se, se haga más estrecho ese ese vínculo y entonces el papá, sin que sea su amigo, eso es muy importante mencionarlo, sin que sea su amigo, porque no, no debe de ser así, el, el papá o la mamá debe ser figuras de autoridad, más no amigos. Pero que sí que hay ese vínculo de comunicación, de confianza y demás. Entonces, cuando se pueda realizar este lazo, lo más importante es que este chico confíe en ti, que te comente que, oye, ¿sabes qué? Vi tal cosa en la esquina, este cuate está vendiendo de aquel lado, o ya mi amigo Juan empieza a fumar, ¿no? Cosillas así. Eso como papá efectivamente te retroalimenta porque no todo lo sabes y no sabes todo de él. Y eso te puede ayudar a conocer realmente cómo él está viviendo y qué es la situación social que le está tocando vivir. Además te ayuda a que tú investigues junto con tus hijos y es una forma de convivencia, ¿no? Que sepas tú orientarlos y lo que no sepas, pues hay muchas este, redes sociales, hay muchos medios ahora en la Internet en donde tú puedes investigar y seleccionar lo que es una información verídica y lo que es una información falsa. Porque desgraciadamente en el Internet nuestros hijos pueden ver a cualquier hora lo que se les dé la gana. Por más que tú quieras este, limitarlos en, en algunas programaciones, ellos eh, en, a través del Internet pueden ver lo que les interesa. ¿no? Y si tú no estás en comunicación constante con ellos, no te van a tener la confianza para preguntarte o decirte, mira papá, este, vi esto en Internet, ¿tú qué opinas? Es importante que nosotros estemos en constante comunicación con ellos. Completamente de acuerdo. Y algo, por ejemplo, que sí distingue a, a esta generación, por lo menos a la de nosotros y las anteriores, ya en adelante ya veremos cómo les toca, pero el tema de la tecnología, específicamente la cuestión de lo de los memes, ¿no? De que muchas veces uno se vuelve partícipe de uno y entonces empieza la cuestión del bullying cibernético y todo este rollo. Y puede llegar a la depresión estudiantil, a que de, no sé, en alguna fiesta, no sé, suponiendo de tercero, ¿no? La graduación, o, o cosillas así, o que empiezan los 15 años, ¿no? Ya sabes como esas temporadas, y de repente entonces el chavo que está ahí medio jarras y demás, y resulta que le toman fotos y lo suben a las redes sociales, y el meme, y aquí Juanito tirado, y Pedrito, y bla, 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 y al siguiente lunes, pues ya no quieren ir a la escuela porque ya están bombardeados de, de toda esta información en, en, en el Internet, ¿no? Sí, en el mejor de los casos que les tomen la foto nada más, ¿no? Pero desgraciadamente cuando empiezan en ese tipo de, de fiestas a ingerir alcohol, eh, pues desgraciadamente hay hasta violaciones masivas, ¿no? Porque a las chicas este, les dan de beber, les meten alguna pastilla dentro de la bebida, porque hay chavos que, y chicas también que son muy este, avanzados. Entonces, este pues pueden hacerle daño a sus, a sus amigos. Digo, tenemos que hablar nosotros como padres, explicarles cuáles son los efectos del alcohol y qué es este, cierta bebida. No, no, es, no es que tú le des de beber, sino explicarles cuáles son sus efectos, de qué se deriva cada este tipo de bebida para que no caigan en la tentación o si beben. Pues sepan hacerlo con moderación. ¿no? Porque este no, no todo el día vamos a estar ahí, ahí con ellos. Sí, la intención es también darles un poco de libertad, efectivamente, no es estrangularlos y decir todo el tiempo es que no puedes hacer esto, ni lo otro, ni nada. Entonces, me parece que es, es importante el, el, el saber y conocer de ellos. Ahora, me, me llamó la atención el tema de los memes, porque esto es como muy actual, no es muy natural. Y eso, por ejemplo, nos puede llevar al tema de, de forjar el carácter un poquito, ¿no? De repente se le critica, y estaba antes de entrar al programa precisamente viendo un artículo en el que se le critica a esta generación Z por ser como más endebles, como de un carácter más débil, porque tal vez los papás son un poquito menos estrictos que en nuestros tiempos nos tocaron, ¿no? Entonces, como que eso va haciendo que ellos se vuelvan un poquito más perceptibles, más susceptibles y, y haya cosillas que tal vez a nosotros tal vez no nos hubieran afectado, ¿no? Pero a ellos en su generación en base a los tiempos que estamos viviendo, si, si les, les pegue la parte anímica, les pegue en la parte de la depresión, incluso como llaman algunos en, en el estrés, ¿no? y la muerte social y todas estas cosas. Me parece que, que son temas bastante bastante interesantes y que hay que poner foco como papá en ellos. Entonces, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausita nada más para que eh, los invitemos, obviamente a los que están en la transmisión de Facebook Live, a que vean el programa completo en YouTube. Así lo encuentran en dejez Media, por favor, para que le echen un vistazo. Y ahorita regresamos a la sociedad moderna. Gest Media, cerca de ti. Hola chavos de, de Gest TV, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11.30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos, y de importancia para su vida diaria, como compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves 11:30 de la mañana en Dejes TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente se construye entre todos. Listo, pues ya estamos de regreso aquí en la Sociedad Moderna platicando acerca de este tema bastante, bastante interesante de la depresión estudiantil, las consecuencias, las causas, el tema de la drogadicción, de la drogadicción, perdón. Vimos también la parte del de bullying cibernético que tiene que ver con los memes. Eso es algo definitivamente que es un tema controversial, porque comentábamos que ahora las nuevas generaciones se les critica de cierto modo, porque son un poquito más endebles, más susceptibles, un poquito más frágiles, versus eh, las anteriores, ¿no? En este caso, la que correspondería a los papás o a los abuelos de la generación Z. Pero, digo, insisto, es el mismo entorno social que, que nos está llevando a, a que se forjen bajo ese carácter y comentábamos con nuestro amigo Jorge Ceballos el tema de la importancia de la comunicación y de reforzar ahora el, el carácter en, en esta nueva generación. ¿no? Sí, tenemos que como padres darle confianza a nuestros hijos, eh, hacerlos sentir que ellos valen que no porque te lleguen y te hagan una crítica, este, tú te sientas este, agredido uh -huh. o la tomes muy a pecho. Hay ¿no? muchas personas que te van a hacer una crítica constructiva y una destructiva. Y contra la destructiva es cuando debes de formar tu coraza, ¿no? Que no llegue alguien y porque te dijo X ya te, te, te deprimas o, o te la creas, ¿no? Tú como padre tienes que hablar seriamente con tu hijo constantemente para darle confianza y hacerlo sentir valorado. Completamente. Y eso, por ejemplo, llevándolo a la parte estudiantil que al final del día es donde más tiempo convive, ¿no? Por lo menos, no sé, seis horas que están ahí en la, en la secundaria, prepa en algunos casos, ¿no? También que pues, conviven con chicos de diferentes eh, extractos sociales, de diferentes maneras de pensar, de convivir. No falta, por ejemplo, la prepa, quien ya está fumando, y de repente tú dices, híjole, es que mi hijo nunca ha fumado. Pues sí, pero no puedes evitar que conviva con este tipo de gente. Entonces, en la medida en que uno los oriente, pues es como puedes eh, evitar, por lo menos, que, que entre al tema de las adicciones, como lo platicamos hace rato, la cuestión de las drogas. Bueno, ayer platicaba con una vecina, es perfecta, de una escuela secundaria, y me comentó de un caso, de un chico en donde le hacían bullying constantemente entre tres o cinco compañeros. Y lo agredían, le pateaban la mochila, le hacían maldades constantemente, hasta que un día ella lo detectó uh -huh. y le preguntó, oye, ¿por qué te dejas que te, que te agredan? Si es que si yo respondo, me agreden más. Uh -huh entonces el niño entró obviamente en una depresión, fue víctima de bullying y a través de la atención que le dio eh, mi, mi vecina, se llama ah. Alejandra, mandó llamar a los papás, tuvieron una plática y le dijo al niño, mira, si tú sigues dejando que te agredan, va a hablarle a tus papás para que me firmen un documento en donde tú te haces responsable porque tú te estás dejando. Uh -huh. Tuvieron la plática con los papás, creo que eso fue una buena solución, y el niño empezó a responderle las agresiones a los chavos y lo dejaron de molestar. Y el niño ya está más tranquilo en la escuela. Más social. Pero eh. este es la falta de confianza que, que uno le dé a sus hijos, ¿no? que hables con él le digas cuánto valor tiene para ti como padre y cuánto puede valer en la sociedad. Ahora, a, a los niños creen que no se les puede decir nada por los famosos derechos humanos, pero se les olvida que aparte de derechos hay obligaciones. Es correcto. Y si no le enseñas cuáles son tus obligaciones, pues no va a llevar a cabo, a ejercer bien sus derechos. Exactamente. Y en el tema de responder, no necesariamente es con la misma eh, agresión física, ¿no? Simplemente hay maneras de, de hacerte respetar sin llegar todavía a ese grado. Ahora bien, cuando pasa esto en muchas ocasiones y en, en la medida en que he ido a, a dar algunas conferencias a las secundarias, me ha tocado que los mismos profesores comenten la parte de que en el mejor de los casos se cambian de... Escuela, ¿no? Para erradicar eso. Pero hay casos más extremos donde sigue la violencia y, y lo decíamos al principio, o sea, llega a haber suicidios, muertes accidentales, como dicen ahora, pero eh, suelen ocurrir, pero me parece que la medida menos drástica o, o donde puede intervenir un poquito el papá es, como dicen, en, en switcharlo, ¿no? El cambiarlo de escuela y pues bueno, vamos a probar en otra y no sé qué, que no debería ser así porque al final no lo puedes estar eh, evadiendo de, de, de la sociedad como tal, ¿no? Sí, no, eso no es una solución, porque aparte, o sea, tú sacas a tu hijo de donde sufre la agresión, pero el agresor sigue en, en cualquier lado fastidiando gente, ¿no? El sábado platiqué con una niña y, y desgraciadamente ella sufrió bullying desde la primaria. Desde primero de primaria había un chamaquito que la molestaba, la molestaba, se habló con los papás, este, entendieron y se calmó. Pero en tercero de, de primaria, perdón, se encontró con un niño que le quitaba su dinero, que le quitaba el desayuno, que le enterraba lápices, tijeras. Y dije, ¡ay, caray! ¿En serio? Sí, sí. Entonces, este, ¿cuál fue la solución? Hablar con los papás, una, dos, tres veces. No entendieron. Pues lo tuvieron que cambiar a la niña de, de turno, ¿no? Pero me decía la mamá, es que esa no es la solución nada más. El niño, donde esté, va a seguir fastidiando a demás personas. ¿no? Es, es lamentable que los papás, muchas veces, creamos que nuestros hijos este, son unos santos. Los seres humanos, por naturaleza, tenemos doble cara. ¿no? En la casa y en el trabajo o la escuela, somos de distinta manera. En la escuela de mi hija, eh, igual se dio un caso en donde, no uno, varios casos, en donde los papás creen que sus hijos son este, como ellos los conciben y santos. Y en la escuela, desgraciadamente, a causa de un niño, se tuvo que cambiar de escuela a, al niño. Ya no de turno, de escuela. Porque este, los papás no aceptan que sus hijos son agresores, no aceptan que sus hijos tienen problemas. Ellos nada más ven a sus hijos, este, a lo mejor por la noche cuando llegan de trabajar, pero durante el día son otras personas. Completamente de acuerdo. Sí, sí, es cierto. O sea, puede ser que nos den una cara porque ya están cansados, porque uno llega cansado y no quiere llegar a discutir más, no sé, cuestiones así. Y de repente el comportamiento que tengan durante el día es diverso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la cara, efectivamente, que tú dices que pueden mostrarte. Como, como hijos ¿no? de, de casa por decirlo así y, y otra cosa por ejemplo que nos lleva a la parte del consumo de drogas ya dijimos la, la cuestión del bullying pero hay que ser muy francos por ejemplo la parte de, de los medios de comunicación la parte de, de, este, de los programas de tele los mismos comerciales ¿no? los mensajes que tienen hoy en día me parece que son completamente distintos a los que nos tocó vivir a nosotros y por ende eso también ayuda o perjudica a la parte del carácter de la Actitud y manera de ser de estos chicos. Que desgraciadamente, la programación de las televisoras en la actualidad, pues son de dos caras. Porque, primero, en sus en sus programas te dicen, este, Dino a la violencia, este, en las noticias te dicen, en, Está mal el tema de las drogas, las agresiones, pero en sus series televisivas te presentan sexo muy explícito en muchas ocasiones narcos narcomeduneo este la, la vida de los narcos sí, sí, te sí, sí. presentan violencia te presentan este soluciones muy fáciles y entonces lo, la gente porque no solamente los niños la gente en general cree que es real que se puede llegar a ser este millonario de la noche a la mañana y la gente que que ha trabajado como tú como yo que somos gente de, de, de a pie, uh -huh. pues sabemos que tenemos que darle duro todo el día, todos los días, pero la televisión les hace creer a los jóvenes, a los niños, que las cosas son fáciles, que con agresión puede solucionar todo. Ándale, sí, eso, eso es importante mencionarlo. Y por otro lado de libro, así me llega a la memoria, no, no le vamos a hacer promoción ni nada, pero de esos programas ya sabes, de ventilador, donde te sale, el, este, ¿no? Esas cosillas, que todo al final es positivo, ¿no? Eso tampoco es así. Al final del día, si, si tú estás atravesando por una crisis y no haces nada por evitarlo, o, o por alguna situación extraña, pues no de la noche a la mañana o por un viento que te sople, las cosas van a cambiar, ¿no? Exacto. Y eso es algo que también se está quedando en, en las nuevas generaciones. Sí, creen que las cosas, este, que los milagros se hacen nada más porque yo lo deseo, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, además este, hay un programa eh, que ya es su segunda temporada, por lo que, lo que entiendo, uh -huh. eh, donde hay una chica que agrede a los maestros, ¿no? Eh, y hubo réplicas uh -huh. de que le corta el cabello a, a, a la maestra. Eh, que es agresiva y mucha gente, muchos jóvenes imitan ese tipo de situaciones. Entonces, desde ahí, las televisoras con doble moral. Ándale, completamente. Sí, y obviamente, deja tú de eso. Antes yo me acuerdo que decían que era, no sé, el horario familiar, después de tal hora, pues ya venían programas un poquito más fuertecillos y ya después de las 8, 9, 10, ya estaba como la parte, vamos a decirlo, de. ¿cómo le llaman? Clasificación C, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y ahora no, ahora en horarios más tempranos ves temas que efectivamente no nos tocaba ver a nosotros, y no es que uno se las dé de persinada, ni de tío regañón, ni de mucho menos, pero hay que ser conscientes, eso en mucha medida pues es lo que ellos ven, y, y se vuelve de cierto modo la tele o el celular, las redes sociales, como la niñera de estas nuevas generaciones. Entonces de ahí aprenden y de ahí ven muchas cosas, ¿no? En lo que los papás no están porque están trabajando precisamente, o algo así. Ellos aprenden este tipo de comportamientos y maneras de ser en base a este tipo de programas. ¿Cómo, ¿Cómo arremetes y cómo cambias esa manera de ser cuando tú no estás viendo el programa y te llegan y te platican este tipo de cosas, no? Sí, es, es difícil, ¿no? Pero eso está desde las caricaturas, digo, en la generación que nosotros este, venimos, eran caricaturas completamente sanas, eh, con historia, uh -huh. con mensajes. Y ahora hay caricaturas en primera con dibujos muy feos, uh -huh. eh, sin historia, sin mensaje, eh, que no no, no ayudan eh, en la construcción de nada. Digo, tú acabas de decir algo muy cierto. Desgraciadamente, la televisión, la señora televisión y el señor internet educan a los hijos. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, porque no queremos que nos molesten, porque le dices, ve y... A ver qué haces, ¿no? Uh -huh. Muchas veces cuando eh, los niños no son bien atendidos por sus padres y empiezan en el camino de la, de la delincuencia, llega la patrulla, los agarra y sale la mamá y hace su escándalo, bajen a mi niño porque mi niño no es, pero en realidad no sabes quién es tu hijo, ¿no? Exactamente. Ese es el problema. Entonces, este, como ve el, el, el niño, el joven, en la televisión, que todo es fácil, pues, Quiere eh, emular esas cosas. Es correcto. Sí, a sabiendas de que no es así en la vida real, ¿no? Pero es un hecho, incluso bien comentado la, la parte de las caricaturas, ¿no? El, el tener un mensaje, el, el ver eh, la inocencia, ¿no? En, en esos programas y ahora pues hay un poquito más de violencia, pero ha habido, ¿no? Pero ahora hay un poquito más de violencia, más explícita, me parece que esa es la, la, la parte que ha cambiado, ¿no? La parte de ser tan explícitos en la cuestión de la violencia, el uso de las armas y todas estas cosas. Pero ahora bien, todo esto nos remonta de nueva cuenta al tema de la depresión, que, que es la depresión estudiantil. Todo esto tiene que ver porque al final del día conviven y platican de esos temas entre ellos, ¿no? Y me parece que hasta el no formar parte de ese círculo, al no ver lo que ellos están viendo te empiezan de nueva cuenta a bolear ¿no? Sí, ay te es excluye. que te gusta este tipo de programas ay que ñoño hay que no sé qué y entonces otra vez empieza ese rollo sí te empiezan a excluir porque no estás en el, en el ambiente ¿no? porque no estás en el mismo sintonía de la programación no tienes de qué hablar igual que yo ese es el problema de que como no conoces tú de estos programas, pues entonces no eres parte de nuestro grupo. Completamente de acuerdo. Sí, hoy en día hay tantas cosas de las cuales uno puede conocer y, y abarcar, pero tristemente hay algunos que son como los training topic, como le llamamos actualmente, ¿no? Que si no estás en eso, entonces pues literal estás fuera de la jugada. Eh, me parece que aquí, digo ya para resumir, para ir cerrando el programa, lo más importante es crear conciencia, nosotros como papás, apoyarlos y estar al pendiente y en comunicación constante con ellos, ¿no? Esa es la base. Esa es la base. Eh... Nuestras familias en, en, cuando éramos nosotros pequeños, pues nos reuníamos a ver la televisión, nos reuníamos todos a comer juntos, había una hora específica para comer, nos reuníamos para cenar, nos reuníamos este, los que iban a, a misa los, los domingos, o sea, era todo familiar. Y ahora cada quien agarra por su lado y pues si nos vemos en el día que viene y si no, pues... Pues a ver cuándo nos volvemos a ver, ¿no? Nos mandamos. ¿Ese un el problema? Exactamente. ¿no? <laughs> sí, si nos mandamos comunicaciones. es, que es vía, vía WhatsApp. Exactamente. Muy bien, pues ya está, digo, al final del día son, son recomendaciones, es una manera de, de aplicar un poquito lo que uno vive, sobre todo en el día a día, ¿no? O sea, no, no estamos dando, como dicen por ahí, estudios de la Universidad de Cambridge No, no, no. Estamos diciendo cosas que pasan en nuestro México en el día a día y de la cual tenemos que ser conscientes, simplemente sí o sí, aferrarnos a, a las cosas positivas que tenemos nosotros como papás tras transmitírsela a las nuevas generaciones y que ellos también pues hagan su esfuerzo para para que las adapten, ¿no? Y en este caso pues no sufran precisamente de la depresión estudiantil. Así es. Y depresión en general, ¿no? Porque al final de cuentas también los adultos sufren depresión y si no saben atenderse, si no saben pedir ayuda, pues vamos a tener graves consecuencias. Completamente de acuerdo. Ese me gusta para otro programa, fíjate. Tocayo, muchas gracias. No, pues gracias a ti por invitarme y, y estamos a tus órdenes y te felicito por un año de la publicación de tu libro. Perfectísimo. Pues ya está. Efectivamente, como acaba de comentar... Eh, el día de ayer se cumple un año ya el primer aniversario del libro de la sociedad moderna, este que les presento aquí, en el cual pues son historias, son cuentos que tienen que ver con temas actuales, tienen que ver con, con el bullying, con la tecnología, el uso de las redes sociales, la parte de los tipos de familia, los famosos millennials, muchas cosas que, que me parece que están muy, muy en boga, muy en moda todavía, a pesar de un año, afortunadamente. Hay gente que todavía le interesan estos temas y, sobre todo, la parte de la lectura. Entonces, es una cordial invitación simplemente para que de manera física o de manera virtual le echen un vistazo, puedan leer un poquito más y se den cuenta de que también a través de un libro pueden tener una convivencia de diferentes generaciones. Ellos pueden conocer un poquito del pasado de lo que nos tocó vivir a nosotros y también nosotros, como papás o incluso abuelos, pueden conocer de términos y de cuestiones modernas, ¿no? para estas nuevas generaciones y así entonces tener una sana convivencia. Por el momento pues no nos queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y a que nos escuchen y vean la próxima semana. Gracias.